Number one. Mónica is as tall as her sister. Se trata de un comparativo de igualdad en el que utilizamos as para referirnos a tan como. Mónica es tan alta como su hermana. Number two. I don't need any money. Recuerda que cuando se trata de los quantifiers some y any, utilizamos any cuando vamos a utilizar una oración negativa o interrogativa. En este caso, no necesito nada de dinero. Number three. Kathy was a police officer in the past. Entre el was y el were, recuerda que tenemos que concordar el verbo con la persona. En este caso, Kathy es singular y por eso tenemos que utilizar was en lugar de were. Number four. She was reading on the train this morning. Cuando nos encontramos en un medio de transporte en el cual podemos desplazarnos, utilizamos on en lugar de in. Number five. He usually studies in the mornings. Se trata de un presente simple para el cual tenemos que añadir la S a la tercera persona del singular. La opción correcta es studies. Number six. Tom and Jason are very good friends. Tenemos que hacer concordar el verbo to be con el número de personas que son sujeto de la acción. En este caso es plural, lo correcto es are. Number seven. They visited their grandparents in Spain. Se trata de un adjetivo posesivo y no de un pronombre posesivo. Number eight. Did he go to the theater last night? Estamos haciendo una pregunta en pasado simple, para la cual necesitamos utilizar nuestro auxiliar did y no el verbo to be. Number nine. She was watching TV when the postman arrived. Entre el when y el while, ya sabéis que usamos when cuando va seguido de un pasado simple, como este caso. Number 10.
My parents took a taxi to go home last night. Repasad los pasados simples de los verbos irregulares. Pasado del verbo take es took. Number 11. We had a lot of problems at the airport. Utilizamos a lot of cuando nos referimos a una oración en positivo, tanto contable como incontable. Much solo es para incontables. Number 12. I was writing a letter yesterday at 9 p.m. Cuando se trata del pasado continuo, tenemos que hacer concordar el pasado del verbo to be con la persona que es sujeto de la oración. En este caso, I was. Number 13. There are some children playing in the park. Recordad que children es un plural, por lo tanto tenemos que hacer concordar el verbo there is o there are en plural. Number 14. Told you that story. Se trata de una WH question de sujeto. Lo que queremos saber es quién te contó esa historia. Number 15. Her car is the fastest in the market. Se trata de un superlativo. En esta ocasión no estamos comparando dos coches. Estamos indicando cuál es el más rápido del mercado. Number 16. The English exam is at 9 o'clock. Cuidado con las preposiciones in, on y at. Cuando hablamos de momentos concretos, como en este caso una hora, usamos at. Number 17. We didn't go to the cinema together. Estamos haciendo una oración negativa en pasado simple. Tenemos que utilizar nuestro auxiliar didn't y no el verbo to be. Number 18. There is little milk in the fridge. Utilizamos little para sustantivos incontables. En este caso, como la leche es incontable, debemos usar little y no a few, que es para contables. Number 19. Last summer, they swam in the swimming pool every day. Recordad que el pasado simple del verbo nadar es swam. Se trata de un verbo irregular.
Repasa la lista. Number 20. We are celebrating a party on Christmas Day. Cuando se trata de días y fechas, la preposición correcta es on, no in ni at. Comprueba cuál ha sido tu número de aciertos y aquellas preguntas en las que has fallado para poder repasar la lección correspondiente. Aquí te dejo una guía de los resultados para que tengas una idea de lo que tienes que hacer. Más adelante publicaremos un segundo test para que puedas intentar mejorar los resultados de este primero. Déjame tus comentarios en la sección de los comentarios del vídeo y me cuentas qué tal te ha ido. ¡Hasta pronto!